Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal Aguascaper. Esto es Aguascape Land y yo soy Kevin. Bueno, hoy vamos a ver cómo se encuentra actualmente el acuario, ¿vale? Ha pasado simplemente una semanita desde que le hicimos el último cambio, ¿vale? Hoy tocaría un cambio de agua de un 50% y vamos a ver cómo han reaccionado las algas y, bueno, de comentaros que lo he ido abonando durante toda la semana. Así que bueno, hemos ido equilibrando y ya os digo, sin químicos, vamos a tratar de erradicar estas algas, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito el acuario para que lo podáis ver y el mantenimiento que vamos a hacer hoy es 50% cambio de agua, vamos a volver a medir el nitrato y el fosfato para equilibrarlo y seguiremos con la rutina, seguiremos avanzando, ¿vale? Así que, dentro vídeo. Bueno chicos, pues simplemente enseñaros un poquito el estado actual del acuario. Como veis, sigue habiendo alga, ¿vale? No sé si lo podéis ver por ahí. Ya muchísimo menos, ¿vale? Esas de ahí también. Prácticamente están muertas porque la rotala han tirado bastante, bastante bien. Por ahí hay alguna alguilla suelta, no sé si lo captáis ahí, ¿vale? Aquí en el musgo. Entonces, lo que vamos a hacer es sanear un poquito, ¿vale? Vamos a... este musgo lo vamos a recortar bien. Esto lo vamos a sacar. Aquel también vamos a recortarlo un poquito, ¿vale? Y las rotalas, lo que voy a hacer en esta bandejita, la voy a cortar, la voy a podar y vamos a separarlas por color, ¿vale? Y vamos a volverla a replantar para macizar, ¿vale? Y para que quede más sitio para que entre la luz y todo vaya correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, pues ahora me voy a poner manos a la obra y vamos a empezar a podar. Bueno chicos, pues acabamos de podar, hemos recortado bien, bien, bien esa rotala, ahora vamos a macizar todo eso con las plantitas que ya las tengo separadas por aquí, las hemos separado por tipo, esta es rotundifolia, esta es rotala green, tenemos aquí HRA, hemos separado también un poquito de hidrocotile, de lo mejorcito que he podido ver. Y algunas anubias que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a podar este musgo, voy a podar aquel, voy a sacar todas las algas que veis por aquí, ¿vale? Y vamos a replantar el macizo, hacemos el cambio de agua y lo abonamos. Aquí os voy a intentar enseñar una pequeña técnica de macizado. Hemos cogido tres rotalas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, ¿vale? Es simplemente dejarlas pinzadas en alguna zona donde podemos dejar pinzadas, ¿vale? Vamos a intentarlo aquí y simplemente la entremetemos así. Entonces de esta manera vamos a ir macizando y las puntitas de la rotala, ¿vale? Van a sobresalir y vamos a ir haciendo el macizo de esta manera. No desperdiciamos prácticamente nada, he tirado algunas que tenían un poquito de alga, pero vamos, hemos revisado bien y fijaros todo lo que he sacado, todo lo que he podido aprovechar. Bueno, pues este es el resultado. Como veis, ya hemos introducido todas las rotalas posibles y bueno, ahí más o menos ha quedado. He limpiado esta parte de aquí, que tenía un poco de alga. Esa zona también, del musgo, la hemos retirado. Y aquí el musgo, pues lo hemos podado bastante. Y hemos sacado toda la alga posible. Mira qué bonita esa. ¿Eh? Vale. Pues ya tenemos listo el cambio de agua. Vamos a ver los parámetros. A ver cómo anda el nitrato y el fosfato. Vale, bueno, pues ya hemos hecho los tests.
Aproximadamente, esto debe estar ya sabéis que los colores, pero vamos, debe andar por 15, una cosa así. Vale, y el fosfato está en 1.8, entre 1.8 y 1.2, ¿vale? Por ahí vamos a dejarlo. Si lo veis de aquí, es mucho más clarito, no es tan oscuro. Pero bueno, más o menos para que tengáis una percepción por dónde andan los valores. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy no vamos a abonar nada. Lo vamos a dejar tal cual. Vamos a dejar que se consuman un poquito los valores porque acabamos de podar. Entonces haremos un test de aquí a 2 días. Y vamos a ir viendo si le hace falta chicha, si no le hace falta chicha. Y ya lo iremos controlando. Bueno, como veis, ya hemos dejado plantadas todas las rotalas. Hemos limpiado los musguitos. Hemos limpiado toda esta zona que había algas. Y bueno, ya por lo menos el acuario luce un poquito mejor. Este macizo no lo hemos podado, de la Apogostemon erectus. Porque claro, como le hemos dado caña al otro macizo, pues hay que dejar que las plantas consuman. Ahí hemos puesto una hidrocotile, ¿vale? Todo el rejunte que hemos encontrado. Y bueno, más o menos hemos pegado una limpieza. Todavía hay restos orgánicos, pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien el acuario. Yo creo que en una semana más, vamos a ver si no vuelven a salir algas. Pero esto ya estaría bastante, bastante controlado, ¿vale? Hay buen flujo de agua. ¿De acuerdo? Ahora subiré un poquito más la pipa para que ondee un poquito más la superficie. Pero bueno, chicos, este es más o menos el resultado. Así que, bueno, no sé si haremos un tercer capítulo, ¿vale? Pero ya más o menos tenéis una idea. ¿Vale? De cómo recuperar vuestro acuario sin químicos, sin agua oxigenada, sin glutaraldehído, nada de eso, ¿vale? Simplemente restableciendo los valores, ¿vale? Limpiando el acuario, haciéndole un buen mantenimiento y poco a poco, pues se va recuperando, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, un fuertísimo like. Nos vemos en el próximo y me despido. Un saludo.